Bueno, Ana, en principio, felicitaciones. Nos hiciste pasar una mañana totalmente distinta. Bueno, muchas gracias. Para mí un placer aquí en mi ciudad poder cantar para las personas así tan cerca. Así que la verdad que muy feliz. Te vimos emocionada, pero la gente también estaba sumamente emocionada por lo que estaba viviendo. Sí, eso es lindo. Eso es lindo porque la verdad que uno al cantar expresa mucho desde el interior. Entonces, poder conectarse con el otro y que también se motive es un plus. Y mucha gente que te estaba conociendo, que viene de distintos puntos del país y se encontró con esto totalmente mágico. Una sorpresa. A veces paso yo y veo artistas. Hoy me tocó a mí estar acá. ¿Cómo se sintió cantar en el medio de la peatonal? No, es maravilloso. O sea, yo canto y trato de abrirme, así que es fantástico. Es fantástico porque hay mucho cariño. Muy emocionado. Me encanta, es hermoso. Canta maravilloso. Ay, espectacular, no sé quién es, pero es espectacular. Es Ana Magiar, es marplatense, nos representa en todo el mundo. Una belleza, un gusto, entre tanta cosa horrible que hay, esto es una belleza. Le agradezco a la chica. ¿Qué le parece esta sorpresa? Hermoso, salí del banco y me encontré con eso tan hermoso, muy lindo. Ya es una mañana distinta, ¿no? Y lógico, aparte está el sol, después de tantos días. Una sorpresa maravillosa, estoy emocionada. Qué maravilla, qué valores que tienen acá en Mar del Plata. Es una ciudad maravillosa en todo sentido. Es nuestro lugar en el mundo. Una mañana distinta, ¿no? Sí, por esto uno hace 1500 kilómetros desde Mendoza hasta acá, por estas cosas. Mar del Plata siempre ofrece esto, vale la pena. Muchísimas gracias por esta acción especial que armaron con Telefe Mar del Plata y Revista Central. Bueno, fue una idea de Martín cuando vino con esta idea. La verdad que nos pusimos muy contentos porque era una forma de hacer un homenaje a la ciudad en este aniversario y hacerlo en un lugar tan popular como es la peatonal. Nos parecía muy importante, ¿no? Porque por acá circulan marplatenses, circulan turistas y teníamos la posibilidad de escuchar a una estrella de Mar del Plata, que es bueno que la conozcan en todo el país. Así que bueno, a Martín se le ocurrió esta idea y nos sumamos y bueno, estamos re contentos de lo que pasó, ¿no? Fue muy buena la respuesta de toda la gente. La idea del formato es la intervención sorpresa, es una intervención, un estilo de performance o de show que usa mucho en Europa, no tanto acá en Argentina. A nosotros nos pareció una buena idea, cuando, como decía Daniel, la elaboramos, la pensamos, luego llamo a Daniel y digo, Daniel, tengo esta idea, ¿qué te parece? Una locura, ¿verdad? Me dice Daniel, vamos a fondo, está el Telefe, está el equipo, está la gente. Con la revista dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Y la verdad, muy contento porque la elección de la artista era Ana Magiar. Nos parecía que era la persona adecuada para rendirle, para celebrar la ciudad en realidad, porque el aniversario de la ciudad es de todos, la ciudad somos parte de todos. Por eso dijimos recién que, como decía Daniel, el lugar elegido, la Peatonal San Martín, es un lugar donde convergen tanto los marplatenses como aquellos que nos visitan. Y nos parece que la ciudad es un poco de todos, es de los marplatenses, de aquellos que nos visitan. Y estamos muy satisfechos con la elección del lugar y con la performance de Ana. Ana Magiar ha sido maravillosamente generosa con nosotros, ha venido a ensayar, ha venido de noche de imprevisto, muchas cosas que la gente no ve, ve la santa actuación, y la verdad que es un orgullo esta marplatense que nos acompañó a Telefe y a la revista.